Okay, let's start with the class today, September 4th. There is about present continuous, verb to be, affirmative. Fill in the blanks with is and are plus verb plus ing. So let's start with your hand. What is the first sentence? Complete the sentence, please. They. The answer. Respond, please. They are reading. Very good. They are reading. Excellent. They are reading. They are reading. Correct. Excellent. Muy bien. Mia, continue. The second, she. She? She? ¿Qué pasó, Mía? Ay, perdón, lo quité. Ok. Mía, ¿con ustedes? She are singing. She are singing. Okay. Aitana, continue. Aitana Maldonado. We are drawing. 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 We are drawing. Así, ¿no? Profesor, hay un error en la segunda. Sí, profe, she is. Chicos, ¿qué dije? Cada uno tiene su turno. Por favor, si hay un error, al final yo digo una persona para quien lo corrija. Oliver, number four. It. It is fleeing. ¿Así? No, profe. ¿Cómo, po? Se le quita la... Profe, se le quita este. Pero dígame, ¿qué es eso, pues? ¿Qué se le quita para yo borrarlo? ¿Qué se le quita? ¿Qué pasó? ¿Que se me fue el internet o qué? Habla, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Ah, es que Oliver, no sé, ¿qué borro? ¿Qué hago? ¿O está bien? ¿Qué pasó? Bueno, el lunes me lo dice, ¿ya? Ahí nos quedamos. Vamos con Sharik, la 5. My father... También. Sharik, la 5.
Por lo menos dígame que sí me escucha. Se activa el micrófono, sería el éxito. My father. My father. Génesis, ayúdela a Sharik. My father. ¿El otro? Driving. Okay. Muy bien. Driving, así, ¿no? O así. ¿Cómo estaba? Ahí. Allá. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos con Lima. La sexta. She her engine. She qué? ¿Qué me dijo? Her. Shark. No. No le entendí, perdón. Ah, she are. Is. Ah, yeah. She is 18. Eating. Okay, acuérdense, eat. El verbo es eat. ING, profesor, eating. Perdón que le interrumpo, pero María Peso dice que no puede entrar por problemas de conexión. Ok. Vamos con Chinga. La séptima, pan. Pan es un nombre, por si acaso. Vamos a pensar que es pan, el pan que comemos. Pan. ¿Cuál sería la respuesta, Adrián? Pan are playing. ¿Ahí está bien? Fiorella. Dígame, profe. Le responda. Number 8. We eat. No, profe, está mal. Ajá, ahí está bien. Reading, así. Riding, ahí. Sí. Muy bien. Vamos con la última, Ayapata, la última de esta columna. I am? Walking, very good. Ok, veamos estas 9 primero oraciones. Chicos, primero, el verbo to be es algo que no lo han visto desde ahora, ¿ok? Entonces, eso ya, que usted no lo sepa manejar, no es tanto culpa mía. Primero, no sé por qué aquí Chinga me puso pan are, yo solo veo una persona. Pan. Is. No entiendo el are. Ahora acá Fiorella me dice we is. ¿Cuándo hemos visto o cuándo yo le he enseñado que se conjuga we is? O sea, nosotros es. We are. Ahí se le tiene que quitar la E, profesor. Acá tiene que quitar la E. Ese es el principio. Solo estoy corrigiendo lo que... de la conjugación del verbo to be. Después vamos a ver lo que ahora sí yo les he explicado y a lo mejor no han entendido todavía. Pero esto
del verbo to be. No, chicos. Ahí sí, ya tienen que poner de su parte. Acá, segundo, no me acuerdo quién puso. She are. She are. Is. Si no me equivoco, fue Mía. Ya me acordé. Yes. She is singing. Sorry. Y acá, my father and. Ahora my father es primera persona. Profesor, is my father, estoy. My father and. Is. O sea, chicos, que no por lo menos dominar el verbo to be. Es algo que lo repiten creo que en cada curso. Y tengan esas fallas. Ahora sí, aquí lo puedo entender porque es algo nuevo. Pero hasta aquí está bien. Aquí no sé por qué Oliver dudó. ¿Combina consonant, vowel, consonant? ¿Sí o no? No. Entonces no, no se hace nada. Solamente ING, regla general. Acá, muy bien, acá no dudó, play. Acá, si no me equivoco, fue Fiorella. ¿Qué pasó aquí? Right, termina en E. ¿Qué hay que hacer? Se borra la E. Ahí está. Vamos, de nuevo. Giselle, please. Number 10. Present continuous. ¿Cuál sería? Para hoy, Giselle. ¿Qué tiene que poner al principio? Sigue la estructura. Giselle, por lo menos, diga, lo escucho, profe, no sé, algo. No se quede callar. A ver, vamos a dejarla. Quiero que enseñe la cámara. No le entiendo, Giselle. No sé si es el audio o su conexión. Pero no le entiendo. ¿Ya? Profe, es que Analia tiene muy mal en internet, por eso que no se le entiende. Sí, ya me di cuenta. Giselle, voy a dejar esa a la 10 ahí. ¿Ya? En el chat, por favor, contéstela y yo le evalúo si está bien o está mal. ¿Ok, Giselle? Bueno, espero que ya me haya dicho sí. ¿Ya? Contéstela bien. Conteste lo que va aquí en este cuadro y en este cuadro. Completo. Yo en el chat lo veo. Ahora, sigamos avanzando, que no me puedo quedar mucho tiempo. Vamos con Matías Fariño. La 11. The number 11. ¿Cuál sería?
No, Matías. Tampoco. Jacqueline. La número 11. ¿Cómo sería? She is sleeping. Sleeping. Very good. Muy bien. He is sleeping. Ok. La 12. Vamos con Angelina. Usted. No, yo le escribí en la colección. Muy bien, Giselle, acá. Muy bien, Giselle, you are writing. Excelente. Ahora sí, Angelina, disculpe que la interrumpa. Continúe, la 12. You sitting. La 12. ¿Dónde dice you? Si comenzamos con I. I you sitting. Así. Sí. Vamos con ¿cómo se llama? Romina. Number 13. My mother is cooking. My mother is cooking. Very good. Excellent. Vamos por acá. Aileen, lo mismo. Como usted no tiene, le falla el audio, escríbamela por chat, la 14. La vamos a dejar ahí. ¿Le vale el audio? Ah, sí, le vale el audio. Ah, yo pensé que no le valía. Ahí. Aileen. I am listening. Very good. Excelente. Cielo, la número 15. Number 16. Cielo. A ver, Matías, ayúdele a Cielo. Cielo, no le funciona el audio. De lo que yo sé, sí le sirve. De lo que yo sé, no sé ahora. Cielo, no me apague la cámara. Cielo, ¿está ahí? Cielo, no sé lo que sucede, pero Si le está fallando el internet, no creo, porque estaba bien hace un momento, aunque puede pasar. Si no es así, que está apagando la cámara. Yo, profe, hago eso. Es porque es una falta de respeto, a mi parecer, si estás ahí. Natalia, Acuña, la 15. Is
is stand, así, nada más. El aumento del ING. He is standing, very good. Scarlett, usted, no la he escuchado, ¿cierto, Scarlett? La 16. 16. Yeah. Is looking. Looking, very good. Muy bien. Carlos Palacios, la 17. We are speaking. Speaking, very good. Muy bien, Carlos. Excelente. Y la última, Mary Villasís. I am going to school. I am going to school. Very good. Vamos con Daniela Barco. En la, entre la 10 y la 18, ¿hay algún error? Yo quiero corregir la mía. Yo, profe. ¿Mande? La 12. Dije Daniela. Usted Daniela, sí, ¿verdad? Perdón, es que se me cruzaron los audios. La 12. ¿Qué dice la 12? ¿O cómo es? Perdón. Corríjalo usted mismo, dígamelo. Es I am. I am. ¿Ya? Ya, ahí está bien. Sí. Ya, muy bien. Usted me iba a hablar algo, Angelina. Usted me dijo que estaba mal algo. Sí, profe, que quería corregirme la oración. Ya, corríjala. No, la mía, porque yo me había equivocado. Justamente era la 12, ¿no? Sí, profe. Ya. Ahora sí, en general, ¿hay algún error? Yo sí he visto un error. Sí, profesor, en la 12. En la 12, el verbo que esté monosílabo, monosílabo, en la 12, monosílabo. Le aumenta la T. Le falta una T, tengo monosílabo. Muy bien, le falta una T, monosílabo. Consonant, vowel, consonant. Se repite la última letra, aumenta ING. Creo que ya no hay más, si no, se me fue por alto. Vamos a chequear. Excelente. Muy bien. Vamos. In this one, that is SpongeBob, SquarePants and Friends. Vamos a hacer solo estas cuatro y ahí terminamos. SpongeBob, ¿cuál sería la respuesta? En general, ahora sí todos. Creo que ya participaron todos, ¿no? ¿O alguien me faltó? It's skating. It's skateboarding. Eso, muy bien, Angelina. It's skateboarding. Ok. This one, SpongeBob, his favorite song. He's singing. Very good. This one. SpongeBob. SquarePants. What is? He's dressing. SpongeBob. Very fast. He's running. And the last one. La última. He's washing. No va a salir bajo porque no estamos haciendo todo, pero quiero ver si tenemos correctas las de acá. Excelente. Muy bien. Profe, ¿dónde hacemos las demás? Sí, eso usted lo va a hacer. Ya le voy a enviar el link. ¿Ya? Ahí le envío. No va a haber asignación. Quiero que usted la haga y la pase en su cuaderno. Nada más. Ya, no va a haber asignación. Bueno, tiene cosas que hacer. Hasta aquí llegamos, chicos.
Goodbye, guys. Goodbye, teacher. Que Dios lo bendiga.